Antes de comenzar con este video, les deseo una feliz Navidad. Espero la hayan pasado súper bien con su familia el día de ayer. La verdad es que estas fechas a mí me encantan, estar como en familia, disfrutar, apapacharnos. Entonces, deseo que hayan tenido una excelente velada y mis mejores deseos siempre, siempre para todos y cada uno de ustedes. Y pues después de esto ya se habrán dado cuenta por el título del video que les traigo algo para compartir, algo muy muy especial para mí, y es hablarles un poquito sobre cómo va el embarazo, ya que me han estado preguntando y también pidiendo pues esa petición de que haga este tipo de video. Entonces, claro que sí, con muchísimo gusto quiero compartir con ustedes cómo es que va todo esto de mi embarazo. Y pues sin más que decir, vamos a comenzar con este video. Y bueno, pues les cuento que ahorita, hoy día, tengo aproximadamente 20 semanas y 4 días, ¿ok? Pues todo va muy bien, la verdad, todo va muy, muy bien. Este embarazo ha sido un poquito raro para mí en el sentido de que de verdad no sabía a ciencia cierta exactamente cuántas semanas tenía. Les cuento que cuando yo creía que tenía como 10 semanas, tuve un pequeño sangrado, lo cual pues me asustó bastante. De mis embarazos anteriores los había tenido, pero era no un sangrado literal, esta vez sí fue sangre. Entonces, no en abundancia, pero pues la verdad sí, sí me asusté. Entonces decidí ir a la clínica y ahí me hicieron un ultrasonido. El doctor dijo que pues aparentemente mi bebé no era de 10 semanas, sino que en el ultrasonido se veía como de 5 a 7 semanas. Entonces dijo, tal vez no sacó bien sus cuentas, por lo mismo de que yo estaba tomando pastillas, ya cuando yo me empecé a sentir mal o a sospechar sobre que estaba embarazada, pues yo decidí suspender estas pastillas. Y aunque las pastillas eran muy ligeras, ya que las usaba cuando estaba amamantando a mi segunda niña, de todas maneras, pues sí, como que yo me asusté, ¿no? Que eso fuera la causa por la cual yo hubiera tenido a lo mejor ese sangrado en el embarazo o a esas alturas del embarazo, pero no, para nada. Dijo que era muy, muy normal en algunas mujeres, que solamente había que guardar reposo, no levantar cosas pesadas, tener mucho cuidado en cualquier sentido. Entonces, pues sí, estuve aproximadamente 2 semanas en reposo, no absoluto, porque de verdad que con una niña de 1 y 2 años y un embarazo de casi 21 semanas, pues la verdad es un poquito complicado. Pero sí traté como de cuidarme muchísimo. No me dieron para nada medicamento ni nada por el estilo, solamente reposo. Y pues sí traté de cuidarme un poco. Entonces, pues el sangrado solamente duró como 3 días y ya después pues me sentí mejor. Lo que a mí me asustaba es que me daban un poco de cólicos. Y de mis niñas sí me pasó, como les comenté anteriormente, pero nunca tuve como cólicos. Entonces esta vez dije, bueno, y el doctor dijo, por lo claro, pues sabe que si ese bebé se quiere quedar ahí, se va a quedar y si no, se va a salir, pero cuídese, ¿ok? Entonces yo pues del susto y todo eso, pues sí, quería cuidarme, porque de verdad que sí, cuando se trata de este tipo de cosas tan delicadas como es un embarazo, en los primeros 3 meses sabemos que corremos mucho riesgo, aunque el embarazo vaya bien, ¿ok? Pero ahorita ya a estas alturas de las 20 semanas me siento súper bien. Siempre en los primeros 3 meses como que me da mucha náusea, he llegado a tener vómitos. Esta vez solamente una vez he llegado a vomitar.
Lo cual se me hace súper bien porque de mis otros embarazos de verdad que me fue súper mal los primeros 3 meses. Entonces este como que ha sido un poco más relajado en ese sentido. Ahora ya no tengo para nada esos síntomas. Ahora solamente pues me da un poco de cansancio ya cuando se está terminando el día por todo lo que he hecho desde que me despierto hasta que ya voy a acostar a mis niñas. Pero de verdad que me siento súper bien, muy, muy contenta. Y también, pues ya dentro de una semana más o menos, bueno, digo dentro de una semana porque ahorita estoy grabando este video el día 20 de diciembre, pero pues para ustedes hoy es 25, o sea que mañana 26 de diciembre vamos a ir al ultrasonido para que me digan si es niño o es niña. Así que pues ya les estaré contando en su momento y compartiéndoles el sexo de mi bebé. Pero la verdad es que a mí me emociona tanto cuando se va a llegar ese día del ultrasonido que de verdad no puedo dormir un día antes. Toda la noche estoy con el ojo pelón pensando y pensando y pues de verdad que es un momento muy emocionante para mí y pues obviamente quiero compartirlo con ustedes, ¿ok? Entonces, la verdad que sí. A grandes rasgos todo va muy muy bien. La pancita pues todavía no se nota mucho y de verdad que vean mi pancita pues no es muy muy grande. Está muy pequeñita para mi gusto todavía, pero pues ya va a ir creciendo poco a poco. Así que pues sí, yo quería comentarles esto. Qué está pasando al respecto conmigo y el embarazo, pero de verdad es que todo va súper bien, gracias a Dios. Y muchas, muchas gracias por sus mensajes, porque siempre me están mandando mensajes que cómo va todo, y que cuándo vamos a saber si es niño o si es niña. Y pues así como ustedes lo están, yo también estoy súper ansiosa por saber, pero ya, ya falta poquito. Entonces, claro que les estaré compartiendo esa parte también con muchísimo gusto porque es algo que me llena de emoción y de mucha alegría y muchísima felicidad. Ok, entonces pues sí, hasta aquí voy a dejar este video. Espero les haya gustado muchísimo. De verdad, muchas gracias por tanto apoyo, por tanto cariño y pues espero que también pasen un feliz año nuevo en compañía de su familia. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Ya saben que yo como siempre les mando abrazos. Muchos besos y nos vemos hasta la próxima.